realmente todas las modalidades. Ahora Sara Munibe. Sí, buen día con todos. Justamente yo he querido abordar este tema porque me parecía muy importante. Bueno, hubiera gustado que estén más residentes y más gente, pero bueno. Lo que pasa es que mucha gente viene, no le llegan a hacer este diagnóstico, o sea, vienen referidos de cualquier parte del país, pero sin un diagnóstico claro y pueden ingresar de diferentes maneras. Entonces, para mí era muy importante que las cosas queden claras, más que nada para un tratamiento futuro, por eso es importante identificar esta patología. Pues, como verán, este va a ser el resumen de lo que voy a exponer, ¿no? Cómo se ve una pericarditis constrictiva en eco, pero ya bastante avanzado, igual que en la tomografía y también con calcificación, que ya sería un estado bastante avanzado, ¿no? Pues, para resumir, simplemente el pericardio es una membrana que recubre el corazón y los grandes vasos. Está constituido por una capa visceral o serosa, que está en íntimo contacto con el epicardio, y luego hace unos pequeños repliegues y forma la capa fibrosa pericardio parietal, ¿no? Los puntos donde se repliegan son los senos, que tenemos donde está señalizando ahí la imagen, el receso transverso, que es después, posterior a la aorta y el tronco de la arteria pulmonar, y el oblicuo, que está a nivel de las grandes venas, principalmente, ¿no? Pues los objetivos de esta exposición es reconocer esta patología que es la pericarditis constrictiva desde varias perspectivas de imagen diagnóstica. Y es importantísimo, antes de cualquier cosa, la valoración clínica, antes de orientarnos por algo, ¿no? Y esto es importante, el paciente siempre debuta como falla cardíaca derecha. Y es un punto a tomar y a atender toda la variante del espectro de enfermedades que lo puedan ocasionar. Entonces ahí hay que buscar antecedentes relevantes, principalmente. Entonces es un paciente que clínicamente puede venir así, inclusive ya están en terapia diurética hasta triple, hasta pueden haberle hecho un drenaje de una toracocentesis, pero el paciente sigue recurriendo. Le hacen una eco, pero por lo general estos pacientes tienen mala ventana y por eso que creo que muchos no llegan al diagnóstico, porque cuando hay un pericardio grueso es a veces difícil la evaluación y requiere un poco de experticia para poder mejorar lo máximo que se pueda la ventana acústica. Por ejemplo, este es el caso de un paciente del año pasado de nuestro, que ya este paciente estaba en triple terapia diurética, y sin embargo, igual venía con derrame pleural bilateral, un poco de ascitis, edemas. Le habían diagnosticado de un infarto de cara inferior, porque por ello pensaban justificar un poco la falla derecha, una cosa así de Apurímac. Lo habían visto en el Almenara, lo habían compensado y le habían dado de alta, ¿no? Pero luego les muestro las demás imágenes. Por la recurrencia es que llega a mí y es así como después es el diagnóstico. Y esto ya es una cosa más crónica, ¿no? Cuando ya encontramos calcificaciones, que obviamente, inclusive para los cirujanos, hacer un buen tratamiento de pericardiectomía es más difícil que cuando el pericardio no está calcificado. O sea, definitivamente para la terapéutica y para que las presiones puedan mejorar en el lado derecho y disminuir esa interdependencia ventricular, no debemos llegar a un diagnóstico así cuando está calcificado. Ideal es llegar en etapas tempranas. Bueno, esta es la eco del paciente previo que les digo. Hacia arriba se puede ver el derrame pleural que tenía. Y como pueden ver, el señor es delgado, pero no es que tenga una muy buena ventana. Lo que de frente te llama la atención es ese movimiento del septo interventricular que justamente va hacia el ventrículo derecho, ¿no? Es por la ecualización de presiones cuando hace una inspiración, principalmente es que hay un marcado movimiento hacia el ventrículo izquierdo. Eso es lo que más llama la atención. Entonces, uno le puede hacer como un zoom, se puede ver claramente, ¿no? Cómo se mueve esto. Y le hace uno las medidas, por lo general te da como si fuera un patrón pseudo normal. Parte de los criterios
según las recomendaciones del 2016 en la guía europea, esto viene a ser los criterios. Muy aparte de ese movimiento de interdependencia, también es que la relación EA sea más de 1.2. Y esto es importante para hacerle el descarte entre lo que llamamos restrictivo, constrictivo. Este es un paciente que le hice la semana pasada, que también tiene una pericarditis constrictiva y que también fue enviado con una displasia rimogénica del ventrículo derecho, pero ya tiene casi 60 años. Y como pueden ver, la E' septal 15, súper, súper normal. Definitivamente, este también es uno de los criterios en el cual uno dice, pues estoy más frente a una constrictiva que una restrictiva, porque la restrictiva es tomar miocardio y por lo general el tisular es pequeñito, ¿no? Entonces es súper normal. Y por lo general, y este es el E' lateral, ¿no? Como pueden observar, son muy, muy normales en el Doppler tisular. Otra de lo que te piden es que también en la inspiración, justo para poder ver esta interdependencia ventricular entre la inspiración y la expiración en el flujo mitral, debe haber un cambio de más o menos 25%, y en el lado tricuspidio hasta un 50%, que en este caso también cumplía. Entonces ya prácticamente con esto pues había un diagnóstico claro. Y lo otro que piden es una plétora de la vena cava inferior, pues obviamente como ya el paciente, no, o sea, el pericardio es tan grueso, pues la sangre no puede ingresar bien de aurícula a ventrículo por el aprisionamiento de eso del pericardio. Y como pueden ver, aparte de la plétora, tenemos este otro signo que se llama B doble, que se puede explorar en las venas suprahepáticas, como tienen acá. Y acá me queda como un S casi igual a D, pero más claro cuando hacemos en la vena yugular interna. Claramente se ve que la ecualización de presiones, y es por eso que estos pacientes pueden hacer un poco de regurgitación yugular, y como lo vemos en el Doppler, como una W. Entonces este es un típico característico de una pericarditis constrictiva. Entonces si nosotros ya tenemos todos estos signos, pues está hecho el diagnóstico, ¿no? Ya por eco. Y bueno, finalmente en el subcostal se mide el grosor del pericardio, que cuando es más igual a 5 milímetros, con todo ello ya estamos frente a una pericarditis constrictiva por eco, que es la primera herramienta diagnóstica, y como pueden ver aquí se ve engrosado. Y bueno, muchos de estos pacientes, justamente por la efusión pleural, bilateral, la falla derecha, van a una tomografía, muchos de ellos inclusive sin contraste, como este paciente. Y claramente se puede ver el engrosamiento, miren, acá están las cuatro cámaras del engrosamiento del pericardio, no necesariamente con calcio, que es como le decía, idealmente pues uno no puede esperar a que el paciente ya te tenga calcio, que ya significa que está muy crónico, ¿no? Es más, dice, si es que uno tiene un paciente con falla derecha, con menos de 3 meses de inicio de síntomas, podemos estar frente a una pericarditis constrictiva de tipo transitoria, pero ya cuando es más de 3 meses y aún instalado tratamiento y se le hace la investigación, y es un idiopático, es un viral, porque también hay que mirar, ¿no? Si no es TB o post-radiación, por ejemplo, entonces se intenta darle, por ejemplo, antiinflamatorios, colchicina, corticoides, si es que estamos frente a una pericarditis TB, y se espera justamente desde el debut esos 3 meses, si ya no mejora, igual van a una pericardiectomía, ¿no? Principalmente ahí. Y justamente este paciente, pues sin contraste, igual se ve el pericardio grueso sin ningún foco de calcio. Y acá igual le pusieron un poco de contraste a las cavidades cardíacas, igual deja de limitar mejor el pericardio engrosado. Y bueno, como digo, o sea, no podemos esperar que en la placa se ve calcio y ya lo vemos súper aprisionado, que aunque hagamos la pericardiectomía, que nos ha pasado en algún paciente postquirúrgico de INCOR hace unos años, hemos tenido un caso así con mucho calcio, y en verdad, si se acuerdan bien, el paciente, a pesar de que le hicieron la pericardiectomía, no mejoró mucho, porque cuanto más crónico y calcificado está, es el peor el pronóstico, a pesar de que uno pueda hacer una pericardiectomía. Entonces no podemos esperar ese punto. Entonces, siempre recordar pues que el pericardio es responsable de limitar el movimiento del corazón dentro del mediastino. Entonces contribuye a su regulación, mantiene la distensibilidad ventricular. Su grosor normal, como ven, es poquito, de 0.5 a 1, ¿no?
y principalmente ello. Y bueno, acá en esta imagen se ve, pues, ¿no? Y ahora voy a pasar a lo que es los hallazgos que podemos tener en una resonancia cardíaca. Justamente he colocado aquí, el pericardio es grueso, y se ve también la dilatación auricular y el movimiento de septo interventricular. Nosotros en resonancia cardíaca se hacen varias secuencias. Lo que viene a ser eco de gradiente o sangre blanca viene a ser para evaluar el movimiento del septo interventricular, y también podemos observar si hay un poco de efusión pericárdica, porque hay pericarditis constrictivas, transitorias con efusivo constrictivo, y hay solamente pura constricción cuando solamente está grueso, sin ningún tipo de efusión pericárdica, ¿no? Y hacemos un eco gradiente con respiración libre, que ahora les voy a mostrar, que es importante para ver el movimiento septal. El tagging es una secuencia antigua que actualmente no se usa mucho, y lo que es el T2, que es en sangre negra, que ahora lo vamos a ver para ver inflamación, si es que aún, por ejemplo, el paciente ha debutado y está todavía en una parte aguda, se puede ver que brille el pericardio, y sería como para poder guiar la resonancia en el tratamiento también estos pacientes, intentar, por ejemplo, dar antiinflamatorios o corticoides, colchicina también, ¿no? Dependiendo. En resonancia, pues, en sangre negra, ahora cuando el pericardio mide más de 4, es muy significativo para esto de pericarditis constrictiva y la interdependencia ventricular, que ahora lo vamos a ver, y claro, va con dilatación auricular, los ventrículos un poco tubulares, medio cónicos, dilatación o plétora de la cava inferior, van con ascitis y derrame pleural bilateral. Entonces nosotros hacemos en sangre blanca los axiales para poder mirar de manera global esta interdependencia y medir, ver, ¿no? Ver de manera global, hacemos axiales también, vemos acá pues el derrame pleural bilateral, igual está con el movimiento interventricular, y bueno, y esta es la secuencia de respiración libre, que se hace por 10 segundos, no necesita sincronización con el ritmo cardíaco, y también nos permite ver ese movimiento paradojal del septo, justamente con la respiración, ¿no? Que ya con todos estos hallazgos nosotros podemos decir que podemos estar frente a una pericarditis constrictiva. Este viene a ser un T2 potenciado, y justamente vemos que está bastante blanco el pericardio, que nos puede indicar que, por ejemplo, estamos en una fase aguda y que todavía podría tener chance de tratamiento médico, o ya simplemente cuando no hay ningún brillo en el pericardio, solamente digamos que haya captación en el realce tardío de todo el pericardio, entonces ya estaríamos frente a una fase más crónica, más instalada, y que principalmente podría responder ya a un tratamiento de pericardiectomía. Entonces la resonancia también nos ayuda muchísimo con estos pacientes, ¿no? Y bueno, la clásica de la diferencia entre la constrictiva y restrictiva, pero yo sinceramente, la constricción es algo que creo que no podría confundirse mucho, ¿no? Porque la constricción definitivamente va con un pericardio grueso, cuando yo le pongo el Doppler tisular y veo esas grandes, definitivamente yo no tendría por qué dudar, ¿no? Pero en cambio, y las restrictivas, pues, pueden ir con un miocardio grueso, la resonancia definitivamente está tomado todo el miocardio, como en las amiloidosis, aurículas grandes, no veo forma de cómo confundirse, pero siempre se hace esta comparación de ambas patologías, ¿no? Yo creo que es importante, como ven hasta este punto, que siempre hay que, bueno, en resonancia vemos esto, ¿no? Engrosamiento, calcificación, la función sistólica siempre está preservada, con disfunción diastólica. La pericarditis constrictiva es una enfermedad ya crónica, pero puede considerarse transitoria en algunos estados, y por eso nos sirven las otras secuencias en resonancia. Tenemos esos movimientos septales hacia el ventrículo izquierdo donde la inspiración, atrios dilatados. A veces, cuando existen algunas dudas, se pueden hacer, pues, el cateterismo cardíaco, pero, ¿cómo se llama? Idealmente, o sea, debemos llegar a un diagnóstico realmente mucho, o sea, sin necesidad tanto de depender de un cateterismo cardíaco, ¿no?
Ahora, como dice ahí, la constricción puede ser localizada, pero igual puede generar disfunción diastólica, ya son casos un poco más raros. Y como decía, las causas más comunes son postcirugía cardíaca, los estados transitorios, y no se olviden, y quizás nos faltaría un protocolo de que si el paciente tiene una constricción, y lo hemos visto y hay signos de constricción en el perioperatorio, pues ese paciente habría que hacerle un seguimiento a un mes, a 3 meses, y ver si eso fue transitorio o persiste, ¿no? Porque por más que los cirujanos digan que no, que igual el pericardio ellos lo han cortado para hacer la cirugía y todo eso, pero igual nunca está de más hacerle un seguimiento para no esperar, como ya hemos tenido algún caso que han vuelto después de años con el pericardio calcificado cuando tienen un mal pronóstico, ¿no? Y bueno, puede haber estos casos post-trauma, post-radiación, que es muy frecuente en los pacientes oncológicos, son los que peor van con terapia farmacológica, por lo general se recomienda que post-radioterapia, ellos deben ir a una pericardiectomía, son los que peor responden. También pueden haber los idiopáticos solamente por o inflamaciones, causas inflamatorias, enfermedad de tejidos conectivos o idiopáticos, que también son muy frecuentes, hasta un 50% de los casos, según lo que está escrito. Entonces, a veces pensamos, nos aferramos que todo puede ser por TEBE, pero no necesariamente. O sea, sinceramente pueden haber casos simplemente sí, idiopáticos, se le hace todo el estudio, pero lo importante es ahí definir el tratamiento, ¿no? Si ya va más de 3 meses con triple terapia, se le ha hecho drenaje, recurre, tiene que ir a una pericardiectomía, ¿no? Principalmente. Y bueno, frente a las dudas se puede hacer esto, que es para demostrar la ecualización de las presiones de las diastólicas, ¿no? Que las presiones en las aurículas y las diastólicas de los ventrículos todos igualan. Y de esa manera, en inspiración y expiración se ve este efecto justamente de la ecualización de las presiones, con eso está demostrado y se hace la pericardiectomía igual cuando es un crónico. Y esto es pues de la última guía, en la cual, como pueden ver, si hay una sospecha, se le hace la eco. Si es diagnóstico, se ve si es transitorio o crónico. Si es crónico, más de 3 meses, pericardiectomía, si no se intenta terapia médica. Y si aún haciendo todo que con la eco, no se ve que sea muy, muy, muy diagnóstico, puede hacerle un cateterismo cardíaco. Si es diagnóstico, si es positivo para constricción, igual. Y si no, inclusive ahí se puede hacer una exploración. Pero yo creo que no podemos llegar a este punto. Creo que debemos hacer siempre el diagnóstico, ¿no? De todas maneras, con los métodos de imagen. Y bueno, este es un video de cómo se hace una pericardiectomía de manera... se saca el pericardio engrosado para este proceso. Y justamente se hacen a veces incisiones en tipo damero, para poder liberar principalmente la restricción diastólica del ventrículo derecho, que es la parte más importante en este caso, porque justo para los cirujanos es lo que tienen primero a la vista y es lo que más alivia al paciente, la liberación del lado del ventrículo derecho principalmente. Y bueno, eso sería todo en resumen. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Agradecemos la exposición de la doctora Sara Munibe. Invitamos a los participantes a realizar sus preguntas. Realmente ha sido una exposición muy didáctica. Mientras el auditorio realiza sus preguntas, me gustaría preguntarle a la doctora Munibe, ¿en qué pacientes el clínico debe sospechar en una pericarditis constrictiva y de repente ahondar su investigación, ¿no? Y no conformarse con un primer resultado no diagnóstico? Sí, como les decía, realmente, o sea, y eso me pasó, ¿no? Si un paciente tiene falla derecha y realmente no tenemos la causa clara de esa falla derecha, o sea, y a eso voy, ¿no? Por ejemplo, a un paciente le han diagnosticado un infarto de cara inferior, pero bueno, o sea, de hecho quizás pensaron que era crónico, no habían ni enzimas, pero como pueden ver, o sea, por la mala ventana no se ve bien, entonces igual van a una tomografía
que se puede hacer, y ahí hay que mirar el pericardio engrosado. O sea, si es que tienen una falla derecha sin diagnóstico, definitivamente se tiene que hacer una buena eco. Una buena eco, pero tratando de optimizar al máximo la ventana, porque como el pericardio es grueso, no tienen una buena ventana acústica. Y hay que tratar de optimizar y buscar los signos, ¿no? Que los he mostrado, definitivamente. Y ya con una tomografía y eso, tendría casi un 95% de certeza de decir que es una pericarditis constrictiva. O sea, es buscarle esos signos simplemente, ¿no? La interdependencia ventricular, el Doppler tisular, que me parece importantísimo. Y lo que es valorar, y es muy importante esto de la vena cava y las venas suprahepáticas, y también hacerle un Doppler pulsado en la yugular interna, es muy importante para demostrar la ecualización de las presiones. Entonces, si uno tiene eso, yo creo que no tendría más duda, más la tomografía, que se ve que está grueso aún sin contraste, yo creo que con eso yo podría hacer la alta sospecha y tendrían que hacernos una referencia. Sería lo mejor. Gracias, doctora. Muy bien. ¿Una pregunta de? Buenos días, Gladys, doctora Munibe. No Sí. sé si me escuchan. Soy el Sí, doctor Antonio Estrabón. sí. Sí, doctor, claro, dígame. ¿Cómo está? Bueno, en primer lugar, saludar a todos en el auditorio y felicitarla por la exposición y el tema. Realmente yo hace mucho no he escuchado una exposición de pericarditis constrictiva y la felicito porque realmente es un tema que a veces no, un diagnóstico que a veces no lo hacemos porque no lo pensamos. Y debemos tenerlo siempre en mente para nuestra práctica diaria, porque yo creo que es un diagnóstico, una patología subdiagnosticada. En niños, por ejemplo, yo le doy la experiencia nuestra, en niños la cardiomiopatía restrictiva es muy, muy poco frecuente. Tanto así que la literatura refiere que si en un niño tú diagnosticas miocardiopatía restrictiva, debes pensar que tal vez es una constrictiva. A pesar de que la tomo salga negativa, la rezo salga negativa, porque no siempre, en todos los casos, se puede llegar al diagnóstico con las imágenes. Hay casos que son floridos y extensos, como los que usted ha mostrado, muy bien documentados. No se le escucha, doctor. Creo que se fue su audio. Doctor Escrabonja, no se le escucha. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, ahora Sí, sí. perdón, disculpe, entraba una llamada. No, le digo que hay casos en los cuales la constricción no es tan extensa y ahí es donde la literatura sugiere, incluso si es que sigue la sospecha de una constricción, ir a una exploración. Yo pienso que la exploración en la parte pediátrica, al menos, no me atrevo dar mi opinión en la parte adulto. No hay que tenerle temor. Si es que nosotros sospechamos que pudiese tratarse de una constrictiva, la exploración es parte de la terapia, si es que todos los otros diagnósticos fueron negativos y la sospecha persiste, como por ejemplo en las miocardiopatías restrictivas en el niño, que son sumamente raras, ¿no? Ese es un tema de discusión, porque yo recuerdo casos en los cuales he planteado en mi servicio entrar a una exploración por una sospecha de constricción en un paciente pediátrico con restrictiva. Lamentablemente no se hizo, pero es un tema de discusión. Yo pienso que no hay que tenerle temor a eso, porque si es que el diagnóstico es una constricción, el pronóstico cambia, ¿no? Claro, Si y no nosotros podemos liberamos esperar el que pericardio. aparezca calcio, porque en verdad, ya cuando hay calcio, ya a pesar de que no es la pericarditomía, el pronóstico no es bueno. Sí, pero si es que no le haces nada, va a trasplante Claro. cardíaco tal vez, o fallece en la espera, porque en un niño encontrar un donante es muy difícil. Claro. Entonces, el pronóstico sí se lo cambias, al menos hay una esperanza de una mejor evolución, ¿no? Y lo que yo quería comentar es esto, ¿no? Que a veces no siempre encontramos en las imágenes
los datos de calcio o engrosamiento pericárdico es lo más frecuente, pero hay casos también en los que puedes tener una constricción que no sea tan extensa y que no tengas datos floridos en las imágenes, ¿no? Ese era el comentario básicamente que quería hacer y felicitarla nuevamente por la exposición, que estuvo muy interesante. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? ¿Pregunta, comentario? Bueno, entonces damos por concluida la presentación de la doctora Sara Munibe. Agradezco su participación, felicitarla por lo didáctico de su exposición y por dejar claros ciertos puntos. Creo que realmente en pericarditis constrictiva es importante la sospecha diagnóstica y, como bien lo han dicho, ¿no? El diagnóstico preciso y en el momento oportuno cambia realmente el pronóstico del paciente. Gracias, doctora Munibe. Muy bien, gracias por la invitación y bueno, hasta luego.